¿Y esa pollina? No sé. Se me dio por... ¿Qué es esto? No, eso es para un pana. Ya me va a regañar porque vio unas zapatillas nuevas encima de la mesa y ya me quiere regañar. O sea, ya me quiere regañar. No lleva 35 segundos en la casa y ya me quiere regañar porque hay algo nuevo encima de la mesa. Vámonos. ¿Ves? Vámonos. Esto, nada de saludos, hola. No te veo hace 3 días. No venga para acá. Mira. Hurricane Center es la página que yo sigo usualmente. Es de un estudiante de meteorología y el tipo es bien serio, ¿sabes? Pues nada, a lo que voy, sigan esa página que el chamaco es a fuego. A lo que voy, esto es agua, esto es la española que se compone de República Dominicana y Haití. Aquí está un pedacito de Cuba, debe ser Guantánamo esa área. Entonces, estos son lo que le llaman los fideos de la posible trayectoria de los espaguetis, ¿verdad? Sí. De la posible trayectoria de la tormenta tropical, la que para esta hora, que son las 7 y 18, ¿qué dice? Lo saqué de aquí, nieta. Ok, míralo aquí. Lo que para esta hora es la tormenta tropical José. No, María. Pues, aquí debajo no se ve Puerto Rico, pero está ahí. Estos son todos los modelos, ¿ok? ¿Qué significa? Que estamos bien jodidos. Pues entonces, nosotros que somos personas responsables, vamos a tratar de evitar el caos de... Posiblemente mañana todavía no haya tanto, pero lunes, martes y miércoles la gente... Bueno, miércoles se supone que llega el huracán, miércoles. Dicen que miércoles a las 2 de la tarde. Primero decían jueves, ahora dicen miércoles a las 2 de la tarde. Estamos tratando de evitar ese revolú y vamos a ir ahora a hacer las compras pertinentes, si es que todavía queda algo, porque posiblemente todo lo enviaron para las islas y la semana que viene nos va a hacer falta. Pero vamos para allá, vamos para Costco. No me veo. Cari, estaba escuchando Kaku, está cabrón. Vamos para Costco a comprar agua. Yo hice una lista. ¿Dónde está la lista? La dejamos, me imagino, como siempre, ¿no? Yo la cogí. Cari está buscando la lista. Ok. Mientras Cari guiaba para el área metropolitana, yo me encargué de hacer la lista. Vamos a buscar sofrito, leche, brócoli, pasta, salsa, pollo, queso y semenop. Y ahí no hay nada de artículos de primera necesidad, ni pero es que mañana hay carrera de bicicleta y yo tengo que comer mi tradicional pasta el día antes para ir mentalmente tranquilo de que comí lo correcto a pesar de que no entreno hace 2 semanas. Voy a ser ridículo terriblemente. Pero de una vez vamos a comprar agua, ¿verdad? Vamos a comprar, ¿qué más? A comer muestras de Costco. Si hay muestras de Costco, pues como también. Lo que vamos a comprar es agua. Sí, y brócoli. Vamos a comprar agua. Así que viene el huracán y se jode el mundo, vamos a tener agua para tomar solamente. Bueno, y hoy es el día número 10 después del huracán. Día número 10 del huracán y todavía Torrimán no tiene luz, mano. O sea, esta gente, yo no creo que le llegue la luz. ¿Qué tienen plantas? Yo no creo que les llegue la luz. Que si yo fuera empleado de la UTIER o de la autoridad o whatever, y ya el lunes anuncian que viene una tormenta, ¿para qué carajo yo voy a ponerle luz a esta gente? Si pasado mañana se van a quedar sin luz igual y voy a tener que arreglar lo mismo que tuve que arreglar esta semana, yo no creo que les llegue la luz. Yo no creo que les llegue la luz. Inclusive en mi lugar de trabajo, no en la emisora, en el otro sitio donde yo trabajo, que es la tienda de bicicleta, no nos ha llegado la luz y es en Puerto Nuevo, en la avenida Andalucía. Llevamos ya 10 días creo que son sin luz y no creo que nos llegue ya, porque si esa mierda viene para acá, no nos van a poner luz para después tener que arreglarlo otra vez. Ese es mi análisis. Está como
para allá como está esto ya. Ay, Dios mío, esto se jodió. Esto va a ser una crisis humanitaria lo que va a haber aquí esta semana. Yo... Mira, mira allá la fila. No. Esto se jodió. Usa el corriente y búscate el agua, que no te va a ver. Dios mío, pero ¿qué es esto? Dios. Ya está todo el mundo. Sí. Ya está todo el mundo heavy, sí. ¿Sabes? Está todo el mundo con lo de las islas. Está todo el mundo bájate, cagado. Bájate corriendo. No, yo voy a ir para allá, forcejear. Esto está, pero de locos aquí ahora mismo. Es, vuelvo y repito, es sábado. Sábado. Hoy hay pelea de Canelo y Triple G. Quizás que la gente está comprando la picadera y eso, pero. Honestamente, ¿qué? Demasiada gente, dice Cari. Es demasiada gente. Aquí está la gente al garete. Está todo el mundo vuelto loco, en un estado de nervios. No hay no hay carrito, vete para el carajo. ¿Qué carajo es esto? No lo pude grabar, pero aquí Cari le acaba de quitar el carrito a un envejeciente. No puedo creer esto. Estaba raro que yo venía caminando para acá y no veía a nadie con agua. No hay agua. Se acabó el agua. Bueno, pues cuando iba de camino a comprar el agua, había algo bastante raro, y era que nadie tenía agua en los carritos. Nadie tenía una sola caja de agua. Y es que no hay agua, se acabó todo. Está todo el mundo al garete comprando por ahí. Yo creo que todo el mundo le cogió pánico a lo de... con lo que pasó en las islitas y qué sé yo. Y está todo el mundo preparándose bien, cabrón. Pero tenemos... ¿Ah? Estoy saliendo por donde no es. Esto es Puerto Rico, gente. Este está saliendo, este está esperando y por el lado se le metió el otro pensando que le voy a picar adelante. Eso es Puerto Rico. Vamos para adelante. Vamos, en la gasolinera también. Todo el mundo a llenar el tanque por si acaso Puerto Rico se inunda, a irse guiando por Lando. Llegando aquí al amigo de Guaynabo, esto yo creo que esto rima aquí. A ver si tenemos suerte. Anyway, fuck it. No encuentro un carrito, así que me voy directo a la góndola. Se encojono ya, le hice, vamos, y se encojono ya, está por el techo. Ah, pues eso se me estaba apurando. Acabo de ir por a buscar cosas. José, por favor. Nada de agua tampoco, pudimos comprar por lo menos lo de la comida de hoy. Ahora nos dirigimos hacia Econo, ¿verdad? Vamos para Econo. Llegando a Econo. Econo Real. Vamos a ver si tenemos suerte aquí. Compramos 8 galones, compré 10 latas de salchicha, fueron 10, ¿verdad?
10 latas de salchicha, 4 latas de Chef Boyardee, a lo que Cari le diría 4 potes de Chef Boyardee. ¿Son potes? Son potes. Son latas. Potes. Latas de Chef Boyardee y latas y 2 latas de jamonilla. Ya con eso creo que por lo menos vamos a sobrevivir 2 días. Bueno, ya estamos en la casa. Ahora lo que procede es cocinar. Cari lo va a hacer. Yo voy a editar este vlog porque este vlog no quedó muy elaborado porque fue algo rápido. Yo ni iba a vloguear, pero surgió esto. Así que no quedó muy elaborado, pero obviamente hay que subir contenido. Así que va para arriba ya mismo. Lo voy a editar, a comer, preparar todo lo de la carrera de mañana, que mañana nos esperan 80 kilómetros. También la voy a grabar. Ahorita es la pelea de Triple G Canelo, así que se acabó.